El purgatorio es de fe divina. Está expresamente definido. Es el lugar o estado de las almas de los justos que murieron en gracia y amistad con Dios, pero imperfectamente purificadas de las faltas cometidas. Antes de ser admitidas a la visión beatífica, debe desaparecer todo reato de pecado. Esto ha sido negado por multitud de herejes. Los mayores enemigos del purgatorio son los protestantes. Porque de negar las indulgencias, en 1517, Lutero acabó negando el purgatorio en su tratado de abroganda misa. Le tenía un odio a la misa, terrible Lutero. En 1524, siete años después. Y en el 1530... Otros seis años después escribió Retractación en Purgatorio. Solo habla del purgatorio Lutero para burlarse de él, para injuriar a la Iglesia y al Papa a propósito de la misa y de las indulgencias. Y naturalmente le siguieron en este discurso Calvino y Zwinglio. Ahora, los protestantes en este punto hoy están divididos como están divididos en todos los puntos. Y están definidos por todos los concilios que queráis. No los voy a nombrar. El purgatorio. Eh, el texto más célebre es el del segundo libro de los Macabeos. Obra santa y piadosa es rogar a Dios por los difuntos para que sean libres de sus pecados. San Roberto Belarmino estudió también mucho el purgatorio. Dice Santo Tomás que negar el purgatorio es blasfemar contra la justicia divina. ¿Qué exige el purgatorio? El purgatorio viene exigido por la santidad de Dios porque Dios establece con los bienaventurados una unión tan íntima que el entendimiento humano se une a la divina esencia sin intermedio alguno de especie intelectual creada. Es lo que he dicho hace un momento, en el cielo nuestro entendimiento se empezará a parecer al entendimiento de los ángeles. Aquí decimos, hablamos mal, esta persona es muy intuitiva, estas, estas las mujeres son muy intuitivas, no. Las mujeres no son muy intuitivas, las mujeres son muy brujas, no son intuitivas, ni ninguna persona es intuitiva. Porque intuitu significa mirada. Y significa que de un golpe de vista, sin que te tengan que añadir una razón después de otra, tú comprendes. Eso solo es propio del ángel. Solo es propio del ángel. Y del bienaventurado. Entonces, como para entrar en el cielo. Tu entendimiento tiene que ser un océano de serenidad y de transparencia. Si en esa superficie de agua hay algunas motas de polvo, ya no puedes ver la divina esencia. ¿Y qué hace falta? Que te purifiques. Lo reclama la providencia de Dios, que facilita a sus elegidos el medio de poder comparecer ante Dios purificados y limpios. Incluso la simple razón natural sospecha el purgatorio, porque ya hablan de alguna manera, apuntan a la existencia de un lugar de purificación, Platón, Virgilio, Séneca y otros sabios de la antigüedad. Eh, ¿Qué penas tiene el purgatorio? Pues tiene dos, así como el, el infierno tiene la pena de daño, ausencia de Dios. La pena de sentido, el fuego, el purgatorio tiene dos penas, la pena de dilación y la pena de sentido también. O sea, ¿cuál es la pena de dilación? El retraso, el retraso en ver a Dios. Eso mismo, ya de pensar que estás salvado, que estás en el cielo pero no puedes entrar, eso te está haciendo sufrir muchísimo, porque esa, esa santa impaciencia por ver a Dios te está abrasando de deseo. Eso es un sufrimiento. Y después, eh, el ardiente amor de Dios, del alma bienaventurada, es la causa de su suplicio. Porque el, 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 las ánimas, por eso las llamamos ánimas benditas del purgatorio, ¿eh? porque aman muchísimo a Dios. Y esa fiebre abrasadora de Dios, ese deseo de verle, es, le está consumiendo. Y entonces... El alma no encuentra a Dios aunque sabe que está dirigida hacia él. Por eso el purgatorio es un lugar también hermoso, ¿eh? también de mucha santificación. Leed lo más precioso que se ha escrito sobre el Purgatorio, que es un librito de 20 o 25 páginas, el Tratado del Purgatorio de Santa Catalina de Génova, la mística italiana, que es la, la más precioso que se encuentra. y os dará hasta ganas de ir al purgatorio, porque la mayoría, inmensísima mayoría de las almas. Van al purgatorio, ¿eh? Al cielo derecho sean poquísimos, lo que vaya, poquísimos. Mira, Santa Margarita María de Alacoque ¿eh? tuvo una revelación que San Claudio de la Colombier pasó unas horas por el purgatorio antes de ir al cielo. San Claudio de la Colombier. Y cuando el corazón de Jesús estaba ella solita, enferma, en un convento, la tenían por loca, nadie la comprendía las revelaciones del corazón de Jesús. Y él le dijo: No te preocupes, que yo te voy a mandar a mi siervo fiel y perfecto amigo el corazón de Jesús llama a ese joven jesuita que era preceptor del hijo del rey de Francia mi perfecto amigo y siendo perfecto amigo del corazón de Jesús pasó unas horas por el purgatorio antes de entrar en el cielo se lo dijo el señor a Santa Margarita así que tú y yo por lo menos yo yo no sé tú y si vas derecho al cielo me alegro muchísimo pero aquí purgatorio pero nos va a tocar luego muy poco purgatorio sabéis por qué todo lo más que podemos tener de purgatorio son seis días. Pues llevamos el escapulario del Carmen. Y el sábado siguiente de tu muerte, la Virgen te saca del purgatorio. Pues el escapulario hay que llevarlo siempre, siempre, siempre. Primero, te libra del infierno. Promesa a San Simón Stock. Segundo, te saca el sábado siguiente del purgatorio. Promesa al Papa Juan XXII. Un papa un poco raro que hubo, pero tiene en su haber que canonizó a Santo Tomás de Aquino. Y Juan XXII no era Papa, era Cardenal, y era muy devoto de la Virgen del Carmen. Y un día se le apareció y le dijo, mira, ¿sabes lo que te digo? Que he pensado que a todos mis devotos que lleven el escapulario, al sábado siguiente de la muerte, me los llevo al purgatorio. Y el Cardenal, no me acuerdo cómo se llamaba, se quedó con aquel rum y cuando lo hicieron Papa, enseguida lo publicó, el privilegio sabatino, lo ha dicho el Papa, se ha terminado. Así que el sábado siguiente de tu muerte, lo mejor de todo es morirse un primer viernes de mes. Porque está el corazón de Jesús allí contigo, te da todas las gracias para salvarte. Si todavía tienes que purificar un poquito, pues 24 horas y luego el sábado al purgatorio al cielo. Ya está. Bueno, así que primero, pena de dilación de que no ves a Dios. Segundo, pena de sentido. ¿Por qué vamos al purgatorio? Porque nos hemos permitido en esta vida muchos goces ilícitos con nuestro cuerpo. Hemos mirado lo que no debíamos, hemos oído lo que no debíamos, hemos tocado lo que no debíamos, hemos gustado y olido lo que no debíamos. Entonces los cinco sentidos externos padecerán así. Yo tuve dos abuelas santas. Una de ellas se confesaba con un sacerdote joven que fue mártir de los rojos en España. Y mi abuela le adoraba, siempre me hablaba de él con adoración, don Rafael. Y era loco por Santa Teresita, adoraba, decía mi abuela, adoraba a Santa Teresita. Y, y entonces ese sacerdote le, le partieron la columna vertebral a culatazos, obligándole a blasfemar. No lo hizo. Y con la, los rifles, con las pistolas, los rojos, a culatazos, le rompieron, solo podía estar a gatas. Luego le mataron, como a otros 7.000 en España, sacerdotes y religiosos. Y ahora en España decimos que son mártires del siglo XX. Hubo mártires de los romanos, decimos mártires de las persecuciones romanas. Hubo mártires de los moros, mártires de la persecución islamista. Y hubo mártires de los rojos, pero no, esos son del siglo XX. Y yo digo, ¿y el siglo XX mataba a la gente? Bueno, pues son mártires del siglo XX. Eso dicen los obispos ahora, mártires del siglo XX. Bueno, se ve que ellos se escaparon, no fueron de los 13 obispos que mató el siglo XX, porque mataron también a 13 obispos. El siglo XX, que no sé quién era, pero los mató. Bueno, pues entonces ese sacerdote le decía a mi abuela y a todas las chicas del pueblo cuando eran jóvenes que tenían que ponerse... Si la manga iba por aquí, un manguito de tela, hacerse un manguito, porque a la iglesia no se podía entrar con nada descubierto. Porque do lo que llevéis descubierto de carne será donde os darán los tizonazos en el purgatorio. Decía, bueno, esto es una manera de decir que en el purgatorio se, se sufre con los sentidos con los que se ha pecado también. Bueno, pues eh, la psicología de las almas, en fin, me interesaba muchísimo más y me estoy alargando enormemente. Hablar del cielo, vamos a hablar del cielo, que es lo que se pide en esta novena, el cielo. Al, al infierno no pensamos ir nadie. Morirnos, sí, nos pensamos morir. No pensamos tampoco, pero nos moriremos. Y el juicio lo pasaremos, el particular y el universal. Así que hemos hablado de la muerte, hemos hablado del juicio particular, del juicio universal, del purgatorio. Del infierno. Vamos a hablar del cielo, que es lo más hermoso de todo.